La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El general retirado de la policía, Luis Eduardo Martínez, rompe su silencio. Porque de por medio está mi dignidad, mi buen nombre, mi honra y la de mi familia. Por eso decidí romper mi silencio. En entrevista exclusiva con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el alto oficial responde por primera vez a los señalamientos del narcotráfico que truncaron su ascenso a mayor general y que terminaron sacándolo de la Policía Nacional. Cuando llega la hora de mi ascenso, arrecian. Inicialmente lo hacen con unos anónimos fundamentados en unos documentos originales y reales de la DEA. Su caso genera una profunda controversia en Colombia. Porque muchos insisten en decir que no entienden por qué razón, si al general Palomino, desde un principio usted dijo, no lo voy a sacar por cuenta de unos rumores, por cuenta de unos anónimos, por cuenta de unos chismes, pero al general Martínez sí. Al general Martínez se le llama a calificar servicios por cuenta también de unos rumores. ¿Por qué esa diferencia, presidente, en el trato de los dos generales? En el caso del general Martínez no va a ser por rumores. Ustedes en los próximos días van a tener la información de por qué salió de la policía. Mientras los delincuentes que antes perseguía, hoy lo acusan en los Estados Unidos, el reconocido y destacado general asegura que todo responde a un complot lleno de mentiras, que solo buscaba acabar con su prometedora carrera policial. Yo tuviera la certeza, téngalo por seguro, que utilizaría medios legales para enjuiciar las personas que están detrás de esto. Desafortunadamente, quien maneja esta clase de situaciones no da la cara. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la entrevista exclusiva con el general retirado de la Policía Nacional de Colombia, Luis Eduardo Martínez. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. A esta hora saludamos al general de la policía retirado, Luis Eduardo Martínez, nos acompaña en el programa La Noche. Él ha decidido concedernos una entrevista exclusiva, ha decidido romper su silencio en nuestra misión del día de hoy. General retirado, bienvenido al programa La Noche, NTN 24, lo escuchan en Colombia y en todo el continente americano. Buenas noches, Jefferson, y un saludo especial a todas las personas que hasta ahora nos ven por este medio. General, luego de su truncado ascenso, en Colombia se generó una polémica. Muchos no entendimos cómo el gobierno nacional, en muy poco tiempo, quizás en muy pocas horas, cambió de haberle entregado todo el apoyo a esa intención que usted tenía de ascender a mayor general y luego le quitó todo ese apoyo. Sobre ese tema vamos a hablar en esa entrevista. Quiero que comencemos hablando por qué usted decide romper su silencio el día de hoy, luego de varias semanas que muchos medios de comunicación lo estaban buscando para que respondiera a estas preguntas. Porque de por medio está mi dignidad, mi buen nombre, mi honra y la de mi familia. Por eso decidí romper mi silencio y acceder a este medio de comunicación para hablar. Señor general, luego de casi 32 años de carrera policial, usted fue llamado a calificar servicios. Hace unos días el presidente Juan Manuel Santos aseguró en la W Radio que su salida pues, no se había dado por rumores y que en los próximos días él iba a decir por qué razón realmente habían tomado la decisión a usted de separarlo de la policía. ¿Qué información puede tener el presidente Juan Manuel Santos para haber tomado esa decisión? Bueno, mire, esta ha sido una persecución mediática y sistemática desde el año 2012, la cual inició con un hecho cierto, que es el tema de viajes en una aerolínea que, siendo yo su comandante y comandante de Antioquia, se realizaron en el marco de un contrato, una firma que era de un señor Francisco Cifuentes Villa. Ahí nace absolutamente toda esta persecución mediática y sistemática y cuando llega la hora de mi ascenso, arrecian. Inicialmente lo hacen con unos anónimos fundamentados en unos documentos originales y reales de la DEA. Uh-huh. En eso fundamentaban los anónimos, pero unos anónimos incluso mucho más contundentes
que lo que se dice en los documentos originales. General, ampliemos un poco ese punto que usted acaba de tocar. Usted, a través de los medios de comunicación, fue acusado de haber volado en aeronaves de un narcotraficante que en este momento ya está muerto, que es Francisco Cifuentes. Una aerolínea o una empresa que alquilaba aviones y helicópteros que era propiedad de un narcotraficante. ¿Cómo un policía termina volando en ese tipo de aeronaves? Bueno, primero, yo no entiendo cómo una persona que es sindicada de narcotráfico, como lo establecieron 2 años después de muerto, resulte con una licencia legal de vuelo o resulte con una licencia para tener funcionando una aerolínea que presta servicios particulares a empresas o instituciones particulares y del Estado. Uh-huh. Eso es lo primero que hay que preguntar ahí. Segundo, se supone que una persona que tiene contratos con el Estado debe carecer de antecedentes, de tal manera que si este señor tenía contratos en ese momento con la policía Antioquia, pues debía carecer de antecedentes. Tercero, esos vuelos, yo en su momento lo expliqué, se hicieron para cumplir misiones estrictas del servicio y todo quedó registrado debidamente en el aeropuerto La Herrera de Medellín, porque desde allí se salía la policía del aeropuerto, que era el que pertenece a la Policía Metropolitana de Medellín, sabía las personas que volaban no solo en Cóndor, también en ACA, qué misión iban a cumplir, y ahí se regresaba. ¿Por qué cree usted, general retirado, que en todas estas acusaciones que le han hecho, e inclusive en esos anónimos de los cuales usted habla, siempre lo han querido vincular con este narcotraficante, con Francisco Cifuentes? Porque es la única persona, digamos, con la cual lo pueden vincular a uno en el marco de ese contrato. Uh-huh. Es decir, la única vinculación que hubo ahí es un contrato que realizaba, vuelvo y repito, varias entidades del Estado, entre ellas la policía, para que prestara un servicio, horas, vuelos a diferentes sitios de Antioquia que en su momento no se podía llegar por tierra, estamos hablando del año 2006. No tienen con quién más vincularlo. Ahora bien, cuando eso salió a medios de comunicación, yo mismo convoqué una rueda de prensa en su momento, expliqué la situación, nunca negué esa relación contractual que hubo ahí, que en su momento, inclusive año 2006, no era yo el facultado para hacer contratos o para establecer contratos, porque yo era el subcomandante del departamento. Únicamente cumplía con mi misión de pasar revista, de acudir a sitios donde se presentaban temas de orden público y tenía que hacer presencia o el comandante o el subcomandante de la policía, y pues inmediatamente llegábamos allá. Ahora bien, cuando salen con eso, yo dije muy claro, no niego esa relación, está dentro del marco de un contrato que lo pueden verificar, y preguntaba en ese momento, ¿por qué creen ustedes que un policía pueda servir a los intereses de un narcotraficante? Contestaron, por dinero. Bueno, lo dije en ese momento y lo reitero hoy nuevamente, mi patrimonio y el de mi familia está a disposición y al arbitrio de todo el país, como hombre público que soy. Los primeros señalamientos contra el general Luis Eduardo Martínez fueron conocidos en 2012. Vuelos policiales en narcoflota. Diario El Tiempo, edición domingo 8 de julio de 2012. El alto oficial debió salir a aclarar una información de la unidad investigativa del diario El Tiempo sobre el uso que él habría hecho 6 años atrás de aeronaves propiedad de una firma del narcotraficante Francisco Cifuentes. Llegué a la policía de Antioquia en el 2006 como subcomandante y ya existían contratos con la firma que resultó ser de Pacho Cifuentes. Cuando lo asesinan en Caucasia y dicen que es un narco, fui el primero en sorprenderme. Posteriormente, entre agosto y septiembre de 2014, el nombre del general Luis Eduardo Martínez apareció en una serie de anónimos divulgados a través de portales de internet y en algunos casos ventilados en medios de comunicación. Las autoridades norteamericanas han reunido abundantes pruebas judiciales en contra del actual director administrativo y financiero de la policía, el general Luis Eduardo Martínez, que lo señalan de estar aliado con algunos grupos al servicio del narcotráfico.
Algunas de estas pruebas que están en poder de las autoridades norteamericanas contra el general Martínez están soportadas en testimonios rendidos por el general Mauricio Santoyo e importantes narcotraficantes como alias Macaco, alias Rasguño e incluso el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Por la misma época, este supuesto memorando anónimo que aparecía remitido en español a la Oficina de Abogados del Distrito Sur de Florida el 24 de septiembre de 2014, rodó dentro de la policía e incluso habría llegado a manos del presidente Juan Manuel Santos. El escrito hacía mención a supuestas declaraciones en contra del general Martínez, suministradas por narcotraficantes y paramilitares extraditados a Estados Unidos. Recibió pagos, sobornos y en algún momento propiedades por la información que él proporcionaba a las organizaciones del tráfico de drogas respecto a las actividades operativas propias de la Policía Nacional. Ante los anónimos, el general Martínez pidió a la Fiscalía que él fuera investigado penalmente, así como también quienes considera han difamado su buen nombre. También solicitó informarle si ya había alguna denuncia compulsada en contra de él. Esta fue la respuesta de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional. Me permito informarle que revisadas las bases de datos que se llevan en esta dirección, no aparece registro alguno sobre compulsas de copias o sindicaciones en su contra. El programa La Noche conoció además este oficio en el que el director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía solicitó desde enero de 2015 al Departamento de Justicia de Estados Unidos acceso a declaraciones rendidas ante autoridades de esa nación en las que exista algún señalamiento contra el general Luis Eduardo Martínez. Un año y dos meses después, no hay respuesta a la solicitud. Los memorandos. A finales de 2015, el general pidió a la Fiscalía agregar otro capítulo a la investigación solicitada por él mismo, el de cuatro memorandos internos de la DEA en los que narcotraficantes extraditados acusan al hoy oficial retirado. Uno de ellos, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, el memorando está fechado el 25 de marzo de 2010. Jiménez Naranjo mencionó que Francisco Cifuentes Villa, alias Pacho Cifuentes, le dijo que él había sobornado al coronel Luis Eduardo Martínez Guzmán, comandante de la Policía Nacional de Colombia en Medellín. Otro de los memorandos contiene apartes de un interrogatorio a Dagoberto Giraldo Pérez, alias Percherón, en noviembre de 2009. Giraldo Pérez manifestó que Francisco Cifuentes Villa solía pagarle sobornos al coronel Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien era el jefe de la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Antioquia. También aparece la declaración de una fuente identificada como SOI en el año 2008. La SOI manifestó que ella estuvo presente una vez cuando el coronel Martínez recibió un soborno. El soborno era dinero para que Martínez pudiese comprar un nuevo computador. Estos memorandos, conocidos por el programa La Noche, fueron los que en diciembre pasado llegaron, según Martínez, de manera anónima a Carlos Fernando Galán, presidente de la Comisión Segunda del Senado, comisión que debatía en ese momento los ascensos de oficiales, entre ellos el del general Martínez.